Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orbás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Es lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas, que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros construye tenemos que puentes. Hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Impacta y de repente ¡fuas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no, pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. ¿Te sanan? Sanan. ¿Y te duelen? Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida. Por lo tanto, las palabras salvan vidas.